Hola mi linda gente, una vez más aquí, bienvenidos a un video más con ustedes. Ahora, a ver, ¿dónde creen que estoy? ¿Sí conocen el lugar, mis amigas? Bueno, sí, yo sé que sí van a conocer mi cocina. Aquí ya en Bejucos acabamos de llegar. Y llegué a... voy a hacer algo aquí. Voy a hacer un agua con limón y sal. Algo que me recomendaron también. Entonces llegué y les voy a contar, saqué mis cosas y por ahí ahorita va a llegar Calla, anda para acá, ahorita viene. ¿Verdad que ahorita vas a venir? Bueno, les cuento que de verdad traigo de malas, miren, me acabo de caer. Hay una coladera ahí y esa coladera pues no tiene un registro. Que se lo voy a hacer también porque necesito un registro de algo de, pues que tenga una cosa que se puede abrir y cerrar, porque ¿qué creen? Yo le puse unas losetas, que pues que andan ahí un montón de losetas que se han caído y que la casa ya tenía. Ay, hermana, vienes de rojo también. Ay, hola mi gente bonita, buenas tardes. Oye, sí. Uh-huh. ¿A qué horas me cambiaste? Bueno, de rojo hoy de chapulines, porque como ya empezó a llover, los gachupines. Los chiquitos, los animalitos rojos que parecen como terciopelito, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes que son de Guerrero los han visto cuando empiezan las lluvias y empiezan esos animalitos. Ajá, y cuando empiezan a rayar la tierra. Pero si ponemos de acuerdo, o sea, yo llegué con otra ropa, pero venía bien acalorada. Sí, y me fui a poner esta. Esta mañana andábamos en Tejupilco sacando un dinero para Mela, ¿verdad? Sí, sacando dineros para Mela. Y yo fui a dar un pago también, porque sacamos un colchoncito en pago. Las deudas. Y entonces hoy fue mi primer pago, hermana, a ver cómo me va. A ver, te va a ir bien mientras pagues. Ya si no pagas. ¿Verdad? Eso sí. Si no paga, ¿verdad, mi chula? Pues le va a ir mal porque la van a mandar a buró de crédito y ya nunca más va a tener crédito. Por eso te va a ir bien mientras pagues. Pues dejamos a mi cuñada Irma. Yo le digo Ima, que ella le dice Mita. Yo le digo Ima, porque nada más así como de cariño. La dejamos por hoy, este día sola. Mañana ella va a Toluca, por allá va un mandado. Y entonces nosotros vinimos para acá. Y de luego, de ahí, ya me toca mi cita, mis amigas hermosas y amigos, me toca mi cita el miércoles. Entonces me vine aquí a preparar mis recetas y llevar mi papel. La tuya. Ah, ok. Y entonces ahorita venimos de allá, de Lubianos, le dimos para Tejupilco y luego le dimos para acá. Nos fuimos a que Calla sacaron dinero ya al centro y no lo pudiste sacar porque no había pagos. ¿Qué? No, su credencial. Chogis, el dinero de Chogis y Wendy. Pues ¿qué creen que andaba indocumentada yo? Sí, me fui para Lubianos desde el viernes, nos fuimos, ¿verdad? Ni mi tarjeta de débito, ni mi credencial. Le digo, ahora si me pasa algo por la carretera, nadie me va a identificar. Y yo regañando a mi hermana porque ella olvidó sus pastillas de su pastilla, su tratamiento que ella tiene cada 8 días, ¿verdad, hermana? Ajá. Y le digo, aquí lo dejé, mira, aquí lo acabo de agarrar ahorita. Esas son mis pastillas que tomo cada 8 días. Estoy tomando 2. ¿Lo tengo al revés? Sí. Es así. No, sí. Estas son mis pastillas que estoy tomando, mi primer tratamiento tomado. Porque he tenido muchos, pero todos en... Sí, y nos fuimos y no se la llevó y yo la regañando y le digo, hermana, ¿cómo puedes olvidar tu tratamiento tan importante? Y se tenía que tomar la pastilla pues ese viernes, pero tenía que comer primero. Y que voy viendo yo que no llevo mi credencial ni mis papeles, pues mi tarjeta. Y dice, oiga, y pues ella también me regaña a mí, dice, pues mira tú también qué mente traes. Sí, me estaba diciendo, mira, también las de tiroides, las de qué, no, soy un fracaso. No, ¿cómo me decía? ¿Quién era la que me decía, estás peligrosa? Estás peligrosa. Ya de la casa. Toma omegas, ya. Y ya yo misma también digo, estoy peligrosa. Es que a veces me anda muy ida, por tanto, anda media triste, y yo la jalo y la hago reír, pero al ratito otra vez está triste, le digo, ay, hermana, pero sí la entiendo, ella está pasando por algo muy, 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 muy difícil, pero bueno, está Dios arriba y Él es el que te da el consuelo. Sí, tan difícil que hasta asustada estoy, pero Dios es el que da las fortalezas. Y no piensen que es la cárcel, nada que ver.
Nada, otras cosas. Pues por este digo, pues ya has aguantado muchísimo. A decir, Dios, Dios te está en pruebas muy duras, hermana. Algo quiere. Demasiado. Te va a llevar para arriba derechito al cielo. Ya. Sí, ya no te va a juzgar. Y eso que yo soy cristiana y soy católica. Soy las dos cosas. Pues sí, me van a creer que estoy loca. Cristianos somos todos. Sí, me van a creer que estoy loca, pero a mí me gusta. Yo voy a la iglesia cristiana, yo canto, yo alabo, yo estoy tronando mis manos. Y también a la católica. Entonces, mi locura es esta, que si yo llego con Dios, Él no me va a decir, no, esta no era la verdad era la católica. No, la verdad era acá los cristianos que son un montón que tienen un montón de dominación, o ¿cómo se llama esa calle? De que no es religión, que tienen un montón de nombres, pues. Y entonces... Para no llevar que esta era la buena y esta no, pues entonces yo me meto a las dos iglesias, porque ese mismo ahí Dios. Está Dios, en las dos partes está Dios, pero sí creo en un solo Dios y sí creo en Él, en el que está vivo, en el que resucitó y que Él sí está vivo. Ay, perdónenme para lo que les voy a decir, yo a los santitos no les pido, yo le pido al vivo. Y a ese me lo humillo, yes. A él me le rindo, al que está vivo, al que bajó de una cruz y lo enterraron y resucitó. Y está vivo, entonces no necesito verlo porque el aire es él, la agua es él, todo lo que miramos, nuestros ojos, todo ahí está Dios. Entonces no hay que me diga un pastor que no, que esto, que lo... Ni un sacerdote. Yo a las dos iglesias voy a ir hasta que yo viva y no sé si un día cambie y solo me quede con la iglesia. No lo sé todavía. Aquí las pero dejé. Ahí las dejaste. Muy bien. Compren mejor a mi vida. Era mi credencial. Aquí las dejé. Bueno, mira que no la perdiste. Sí. Bueno, pues ya cambiándoles el tema de la iglesia, pues que hay que amar a un solo Dios. Eso es todo lo que les puedo decir. No, van a pensar que estoy mal porque dicen que solamente se le sirve un solo amo. Y yo cuando voy a la católica, yo no amo al sacerdote. Cuando yo voy a la cristiana, porque sí voy con mi cuñada y voy a seguir yendo, nada más que estoy entrenando ahorita con mis vestidos. Cuando voy a la cristiana, no amo al pastor. Amo a su prójimo que está ahí adentro y también a los de la... Porque les voy a decir, hay muchas gentes que no ponen ejemplos. Están ahí adentro de la iglesia, pero no ponen un ejemplo. Entonces, nosotros hay que amar al que está vivo. A ese es el que se le rinde homenaje y todo. A ese es el que tenemos. Ahí está el amor. A ese es el que le servimos, al que está vivo ahí arriba. Ese es el único. Y no sé, amigas, no se me vayan a molestar, porque ya ven que también aquí en los videos sí tenemos muchas cristianas, mis respetos para ellas, tengo mi hermana cristiana, mi cuñada, y ellas nos hablan muy bonito, mi cuñado y todo, y ¿qué decimos nosotros? Nosotros somos buenas, nosotros no hacemos males, nosotros no hacemos esto, pero cada minuto pecamos. Y también ellos, todo el mundo pecamos y todos estamos en la tabla todavía, no sabemos quién nos vamos a salvar y quién no. Pero están mejor ellos, están mejor los cristianos porque ellos pues no toman, no andan, si son hombres no andan de mujeriegos, no andan engañando a sus parejas y esos pues están más bien ellos. Y acá en católico pues es toda la puerta abierta para que hagamos lo que queremos. Pero también los sacerdotes hablan, hermana. También los sacerdotes se están jalándote el cabello, diciendo que también evitan lo malo, nomás que acá creemos que somos libres y todo, no, que esto no es pecado. Bueno, no estoy aquí para hablar de religiones, mis chulas, voy a hacer mi agüita, que para eso mi hermana, la más pequeña que yo, la que sigue de mí, me dijo que tomara una agüita de limón con sal. Y eso lo voy a hacer para el susto, como les digo, les estaba diciendo que la coladera le puse unas losetas y llego y vengo con la canasta de cosas y estaba mirando el mango que ya casi se estaba secando, que ya casi no la hacía.
Y que me paro y se me fue el pie y yo me fui para la pared. Entonces, pues, menos que me corto así. Ya, ¿Tienes rojo? Todo este mes me la he, pero no me alcanzó a cortar. Por la blusa. ¿Verdad? Sí. Y yo me le fui al pie porque yo pensé que le había destrozado su piel, la loseta. El hoyo, ¿verdad? Porque era una loseta y ella era como vidrio. Y la troza y yo, ¿qué te pasó acá? Y ella, ¿qué te pasó acá? Y que ella estaba, se me fue a mi pie y yo le digo, agárrame la canasta, que acá el problema estaba acá arriba. Les digo que ando de malas, una y otra cosa. Bueno, amigas, entonces, ustedes han oído de un limonate, que antes se hacía un limonate con agua y sal, y le poníamos un poquito de chile seco. Ya casi no las veo. Allá estoy. Ahorita les voy a enseñar rapidito. Ahorita les digo lo que le estoy poniendo. Eso hacíamos nosotros cuando teníamos una necesidad en nuestro estómago, le contábamos. Cuando estábamos chiquitos. Ya, limonada. ¿Verdad? Porque no había azúcar, le poníamos sal. Yo me acuerdo de todo. Pues verdad, y también, pelábamos limones verdes y los picábamos. Y los poníamos, puro, así, chilito. Chilito, ¿verdad? Y sal y... Pero chile verde, de los que tenía mi madre en la canasta, porque no teníamos refrigerador. No, chilitos verdes, ¿no? ¿Quién dijo de refrigeradores en esos tiempos? Que teníamos manguitos tiernos también, así con chilito y... Pero chilito no de polvorita como Tajín, no, no. Un chile verde picado y pues el limón. Y nosotros nos hacíamos esto y como no había azúcar, pues le poníamos sal. Y yo creo que nos ayudaba en la panza para que se murieran las lombrices que traíamos. Uh-huh. Y pues como esta es una sal orgánica, esta es la sal que se hace allá en el salitre, que los amigos se saben hacer esto. Ellos tienen un ojo de agua salada. Y entonces ahí... ¿Y el chile chica? No le voy a poner chile. Ya, es que así ya me lo prohibió la doctora. Entonces, vamos, porque dice que le da... Vamos a ver a qué sabe. Bien rico, Kaya. Bien rico. Esto me lo recomendó mi hermana. Ya se me antojó también. Ella lo miró en ¿Es bueno video. Para la salud? Oh, sí, es que es lo que ella dice. Pero con sal. No sé qué cuántas cosas, para mi enfermedad. O sea, que es lo que... Lo digo yo por contar. Lleva sal. Bueno, la sal está, pues, es limpia, ¿verdad? Ajá. Libre de... Sí, miren cómo ya aquí llegando estamos sudando y allá en Lubianos estamos en la cocina. Y no sudamos. Luego nos vamos a mirar relumbrosas allá. Pues miren, ya me hice mi limonatito. Ya está aquí hecho. Mira cómo queda. Con la sal y limón y agüita. Y está bien bueno. Le falta unos hielitos. Ahorita luego poner unos hielitos. Miren, me compré estos vasos en un catálogo. Y los miré bien grandotes, así como un tamaño hasta por acá. Y nada, que me los van trayendo bien chiquitos. Pero estos son como para la cerveza y eso, ¡Ah, ya vi una! La cerveza aquí te cabe bien, mira. Sí, ahora traigo una para estrenar uno. Ayer allá se echó una comar y una azul. Y luego le voy a poner así como limoncito así. Así. Y luego voy a echar pisalita así. Chulas, qué rico. Para los que les gusta echar chela, paso con la cervecita. Uh-huh. No me gusta. Bueno, pues ya estamos en casita, mis chulas, ya estamos en casa. Al rato les vamos a estar ahí arriba un poquito. Vamos a hacer algo aquí, a limpiar un poquito. ¿Y qué creen? Llegando de mi cita, mi cuñada ya se va a ir también, ya para el fin de semana. Y llegando de la cita, que va a ser el miércoles, vuelta otra vez para el jueves para allá, para Lubianos, a despedir a mi cuñada allá. Y ya ella dice, entonces sí, ya nos vamos a poner en paz. Aquí ya nos vamos a poner en paz. Y ya tengo mucho trabajo, tenemos mucho trabajo con Mela. Tú también
Sí, yo también te voy a ayudar, quedamos que te voy a ayudar y vamos a estar. También voy con doña Miriana, hermana, yo no puedo con eso, le voy a hacer un montón de arroz con leche, le voy a hacer muchas cosas que pueden tener en el refri y le voy a llevar más sándwich para que coman aunque sea de eso. Toppers así grandes para que le dure. Es lo que vamos a hacer, porque esa señora está débil, de pura hambre está débil. Entonces vamos a ayudar, mi gente, vamos a ayudar al prójimo, que esa es la iglesia que Dios quiere que seamos. No el edificio donde vamos. Porque de qué me sirve a mí hacer muchas cosas y eso no me va a llevar a la gloria. Dios dice que nosotros mismos somos la iglesia, entonces vamos a ayudar a un cuerpo que están allá atrapadas, que no pueden hacer nada. A mí me sobra voluntad, deseo estar cerca de Licha y doña Emiliana. Y como les dije en un video, cada taco que yo me comiera, ellas también se lo iban a comer. Pero pues no es tanto la distancia, porque la distancia puede ser media hora, sino la carretera, mi gente, tan fea que está. Y en realidad, pues sí me agarra lejecitos para estar yendo cada rato. Entonces, pero cuando pueda, voy a estar yendo. Pero me puedes llevar para unos 3-4 días, me podemos llevar. Sí. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con ellas. Y bueno, pues ahorita vamos a seguir más. Ya nomás queríamos mostrar eso que llegamos. Permíteme, dijeras tú. Sí. A la señora Felipa Gómez, que me estaba diciendo, pues, que miró el video cuando llevamos el pollito con la familia. Ajá. Y que desea con toda el alma que pudiéramos, pues, ir a llevarle algo de comer. Gracias, señora Felipa, aquí en el video de Linda le mando saludos, bueno, porque también la mira a mi hermana. Saludos para Felipa y Chogis también, que Chogis te he buscado a mí no me sale en el YouTube de su canal. Es Día a Día con Chogis. Día a Día con Chogis. Ella se llama Olga como yo, y le dicen así, a mí me dicen Guita porque Olga, Olguita, y ya me dicen Guita, y entonces por eso mi primo me escogió que me llamara en el canal Guitas. Bueno, entonces sí, señora Felipe, vamos a hacer lo posible. Créame, lo que a mí me está dando muy de baja, mi enfermedad, si no yo tuviera más activa con más gente, tuviera ayudando más gente. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, no estar decir que somos cristianos y no lo somos. Hay que hacer lo que Dios manda. Y Dios manda que ayudemos a nuestro pueblo, que amemos a nuestro prójimo. Tal como es. No. Y entonces, eso es lo que estamos haciendo. Yo como miro a mi hermana Petra y mi cuñado, lo máximo, son unas personas que ayudan, que aman a su prójimo, que ellos sí, yo me quito el sombrero para ellos, porque esos sí son verdaderos cristianos, de verdad que si yo no conozco un coraje de mi cuñado, nunca lo he visto enojado, nunca lo he visto que se altere, ande hablando mal de la gente o que ande peleando. Jamás, mi cuñado, desde chiquitas que estábamos nosotros, él es cristiano, y a él sí quisiera seguirle su ejemplo, y a mi hermana. Ellos, no porque sea mi hermana y mi cuñado, pero lo máximo, de verdad, porque ellos sí dan de lo que tienen, y ayudan mucho a la gente. Bueno, entonces, vamos a seguir con un poquito más, a ratito, en la tarde. Vamos a ver qué más, les voy a mostrar dónde se me fue el pie al ratito. Bueno, seguimos, mi gente, pues ya les mostré aquí, me da mucho, me estoy riendo porque estoy mirando allá a mi hermana allá afuera haciendo algo, y ya nomás de verla, ya me da risa. No saben cuánto me está ayudando ella ahorita, que yo he sentido que me muero en estos días, que he sentido que estoy en un vacío, y mi hermana me hace reír, y bueno, ya quisiera que se quedara acá mejor conmigo, pero pues tiene que ir a... Dice que si la mantengo, sí, necesitamos que me mantengan. Oye, me van a decir a mi huevona, trabaja. Pero el Titos, ¿cuándo me deja mi hermana el Titos? No la deja, ¿no? Titos no es mi dueño, el dueño de mi vida es el Señor que está en los cielos, amiga.
Sí, pero ya ves que él es el que te manda ahorita en forma de... Por eso ya estoy trabajando yo con mis champús, con mis videos, y para tener también para mí, y pues también para compartir con los que pueda compartir, de parte de todos ustedes. Bueno, ahora sí, seguimos con más. ¿Qué quieres, chiquito? Bueno, mi gente, estamos aquí, pues esperando a mi hermana Calla que se fue. Tenemos a Elena aquí de visita. Y bueno, nos vinimos un ratito aquí a platicar, a mirar la montaña, mira qué lindo se ve para allá, ¿verdad? Bien bonito. Ya pronto va a estar bien verde porque mira ya cómo se va mirando. Ya están enverdeciendo los árboles. Uh-huh. Y bueno, pues ya estuvimos un ratito en el video de mi hermana Calla, ¿verdad, Elena? Sí. Y bueno, yo no sé, Elena dijo, dice, vamos a platicar un ratito con nuestra gente. Pues sí, aquí estamos. Hola, buenas tardes. Y sí que es tarde ya, ya se está metiendo el sol. Yeah, y bueno, yeah. Por aquí estamos con Guitas el día de hoy y Calla, pero pues ya dijo que se fue para allá a Pantamela. Sí, y pues aquí estamos nosotros aquí arriba en este hermoso lugar. Qué y pues bonito, por aquí estamos, aquí. Sí. Pues solo les quería comentar algo. Antes de todo, pues saludar, la verdad, ya la saludé. Y pues para las personas, lo estoy diciendo aquí en tu video porque... Pues es fue en tu video, ¿verdad? Ah, entonces, sí. Para pedirles una disculpa a ustedes por el video pasado de Guitas. ¿Qué fue? Ah, fue cuando grabaste lo de Periquito. Ajá. Que sí, este. Que se perdió. Pues me miraron que con una cara de funeral. Discúlpenme, de verdad, a veces yo me pongo así. No he hecho de ver. Yo no he hecho de ver que estoy así como muy seria. A veces tenemos cosas como. ¿Cómo puedo decir, Guitas? Cosas como que estás pensativa o estás triste. Bueno, yo en mí a veces pasa que si estás platicando y de repente te vas en un viaje, digo yo, así decíamos allá, hey, te fuiste en un viaje quiere decir que tu mente viajó, se salió de ahí, se fue, pero yo como te he dicho a ti, cuando te sientas, si tú te sientes así distraída o eso, hay mucha confianza para nosotros. Pues yo la miré bien, no, ya estábamos sentados y dijimos, bueno, pues voy a hablar del periquito aquí porque el periquito estaba ahí con ellos también. Pero yo no miré a Elena poniéndome mala cara a mí, para nada. Yo, de hecho, una persona me preguntó en un comentario y yo le contesté que, o sea, nada que ver contigo. Yo tenía como, me sentía como triste, como deprimida, pero no fue mi intención tampoco salir así con mi cara así. Y yo pues yo no sabía, ¿verdad? Porque a mí no me contaste que te sentías mal. No, y ni yo eché de ver, ¿no? Porque miré así y dije, ¿por qué? Okay. Ya miré yo el video, ¿verdad? Dije, ¿por qué me dicen que salí así? Y pues sí, me miro seria, ¿verdad? Pero nada que ver con Guitas, que me moleste, que por qué me graban. No, si yo no me gustara que me grabara, pues ya sabes que no estoy disponible. No estoy disponible, no me grabes solo. Pero no, nada que ver, solamente era yo, sí, mi porque persona. Porque hay confianza, ¿verdad? Entre nosotros hay confianza. Era mi persona, yo misma. Pero pues, ¿cómo se dice que cuando tienes algo tú, o sea, se refleja como en la cara, pues? Entonces yo no estaba molesta que porque me estaba grabando o algo. De hecho, estábamos apenas platicando en la mesa, ¿verdad? Como estábamos echando el café, que yo te acompañé porque... Sí, en la mañana estabas riéndote y estabas muy bien y todo. Y no te mirabas así mal ni nada, por eso yo no te noté nada, no sé tú. Sí, ya como empezaste a hablar lo de periquito, pues ya, yo me fui junto con el perico, yo sí, creo. Sí, pero hubo mucho cuento de que estabas enojada. Ya una vez nos hicieron eso, ¿verdad? Sí, que un año nuevo que yo llegué y pues te dije que te ayudo con la harina y que yo llegué a quitarte tu harina. Sí, y sí, pero verdad que nosotros no nos enojamos, nos no, da risa, nada que ver. O sea, se me hizo tan chistoso como que llegó alguien y se me quitó la harina a mí, pero no, nada que ver. Yo no, pues si yo tuviera que hacer así con él, pues para qué iba a salir, ¿verdad? O sea, no. Sí, a veces uno tiene como, ay, es que yo no me sé explicar. Sí. ¿Cómo se puede decir cuando te sientes triste o algo? O a veces, aunque tú no quieras así, pero se te mira, o sea, como a veces yo te miro así como, a ti te miro. Yo también a veces me mira, ¿verdad? Que se me voy. A veces me miro así, lo guito es que te miro como así pensativa, pero es porque se nos va el wifi. Sí. Y pero nada que ver. Yo tengo ya como ahorita como 4 días a que no subo un video, porque no estaba disponible, me estaba muy, muy mal. Es algo que me está, mi corazón lo tengo así exprimido. Y por problemas familiares. Y Lena, yo cuando estoy así, yo no grabo.
no grabo, por eso te digo, cuando tú te sientes así, ten toda la confianza de decirme, estoy triste y no vamos a grabar, porque yo así hago, y hasta hoy, hasta ayer, que ya me sentí... Te sentiste más activa. Ajá, que ya me sentí con ganas de estar con mi gente, y entonces eso que sea. Pero nada, no pasó nada, nosotras... Lena y yo ya les he dicho que ella es como mi hija, porque tiene la edad de una de mis hijas, de mi segunda hija. ¿De Nati? De Natalie. Y entonces, ¿cómo crees que vamos a poner a enojarnos o algo así? ¿Sí? No, yo no, así, para nada. ¿Verdad que yo te aconsejo? Sí. A ver, sale así, hazle acá, no te preocupes por esto. Y porque pues yo no vamos a estar disgustándonos nosotras para nada. Yo para mí es mi familia más cercana, porque pues con ustedes me refugié desde que llegué. Sí. Ustedes han sido mi familia, mis niños. ¿Verdad, papi? Que yo te quiero mucho. Sí. ¿Quién nos está grabando? Yo. Angelito. Pues sí, así es, mi gente. Bueno, ya les quería yo contar. Sí, para que... Aprovechar porque ahí estaba haciendo su video. Entonces, ¿sabes qué? Déjame pedirle disculpas a unas personas que piensan que estaba molesta contigo. No, para nada. Para nada. Sí. No, todo está bien. Por nosotros es una. Somos como una familia muy apegada y al menos yo me paso con ustedes, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que esa vez que nosotros, las mujeres, ustedes saben, siempre uno tiene como más preocupaciones y todo. Y a veces, aunque uno no quiera, así como... No se puede disimular. Ah, de como quiera simular, entonces... Porque se sale, ¡Alvin, guárdame! Y se acabó. Y aquí uno quiere, pues se nota así pero no es nada que ver de problemas aquí que me molesta, porque Gitz me graba para nada. Sí. Nada que ver, estamos bien. Sí, gracias. Todavía le dije a Gitz, discúlpame porque pues, no fue mi intención. Sí, yo no te noté, pues yo te tengo aquí a un lado. ¿Cómo yo voy a ver tu cara, lo que tú estás haciendo acá? Pues yo estoy acá hablando en la cámara. No te estaba cuidando a ti si tú estabas haciendo una cara mal o triste. Pero ellas ya dijeron que estabas a la fuerza. Ajá, que no debería de verte obligado. Que tú, si tú no tienes ganas, que debo de respetarte. Y ahí sí pues están mal, porque no es cosa de respeto. Porque yo no sé lo que estaba ya pasando. Y como yo le dije a ella, tenlas mucha confianza de hablar conmigo, de decir, me siento mal. Y pero pues estábamos bien ahí, yo no te miré. Pues te dije que te pusiste a hablar con el periquito y me fui junto con el perico. También yo molé en ese rato. Ajá, como que te entristeció y de ahí ya te fuiste a tu viaje. También yo molé. Pues sí, mi gente, y bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios, contentas, y yo le pido a Dios que nunca haya un disgusto entre nosotras, que nunca haya un desacuerdo, y estamos bien de acuerdo que el día que no nos guste algo de una de otra, nos lo vamos a decir, ¿verdad? Sí, no andar diciendo a la gente. Bueno, sí. Yo le he dicho a Aguita, sí, cuando algo no te guste de mí o algo, supiste algo, tú no te quedes con la duda, tú pregúntame, porque a lo mejor yo no dije nada y te miro serio y yo no sé ni por qué, ¿verdad? Sí. Entonces, así tenemos, si yo sé algo... Tenemos sí, el acuerdo, tenemos el acuerdo de que así vamos a hacer si un día nos sentimos mal. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, pues bueno, y aquí los vamos a dejar entonces ya con este video, mi gente. No vamos a estar en controversias. Yo creo que nunca, no sé, que eso es lo que le pedimos a Dios. Sí, ojalá y no. Y bueno, pues estamos esperando los taquitos acá, que vamos a comer, taquitos que dorados, esos como... Que yo me tengo que poner en una dieta bien grande. No, de grasa. Sí. Me tengo que poner una dieta, pero ahorita por eso estoy come todo. Quiero comer pozole. Ah, todavía tengo ganas todavía de pozole. Todavía no. Empieza. Voy hasta que mi cuñada venga. Viene mi cuñada y quiero que vengas porque vamos a cocinar aquí. Ah, porque vamos a comer aquí todos. Y viene mi cuñada. Nancy viene. Si Dios nos da licencia, aquí vamos a estar con ella. Y ya que ella se vaya, porque vamos a todavía comer muchas cosas. Ya que ella se vaya, ahora sí viene la dieta para... Ahora sí, para... Pero si yo no miro ninguna mejoría, ok, entonces voy a aventar todo a la nada. Seguimos, mi gente. Muchos abrazos, muchos saludos repetidamente. Saludando a todos los que cumplen años y felicitándolos sus cumpleaños de julio. A todos, que se la pasen bien, ¿verdad, Lena? Sí, saluditos, sí, bendiciones para todos. Y aquí estamos al 100, no pensar cosas malas. Sí, que Dios me los bendiga, me los proteja a todas amigas y a todos los amigos. Y aquí vamos a seguir hasta donde ustedes nos sigan apoyando, hasta donde ustedes nos dejen
llegar a sus casas. Para todos los que vivan por allá, de por acá de Bejuco, Lubianos, abrazos para todos. Bueno, yo como no sé de muchos lugares, yo les mando saludos a todos los que nos miran. Sí. A todos de todos los lugares, todos los países, donde quiera que nos miren, sirvan un cordial saludo, perdón, para y todos. Un abrazo para todos. Y aquí estamos, sí, con mucho no pasa cariño. Nada. Adiós.